de su presencia hermosa, de esa presencia de paz, de esa presencia que transforma nuestras vidas. Vamos a pedirle a Dios que ponga gente delante de nosotros en esta semana para darle a conocer su luz admirable. Amén. Levanta tu voz, por favor. Padre, delante de ti te rogamos que en esta semana, Señor, tú pongas te rogamos, Padre, que y que tengan salvación, Señor, y que vivan y que vengan a este lugar a darte gloria y honra, a cantarte salmos, bendito Dios, que vengan a bendecirte, Padre, a alabar y bendecir tu nombre, Señor. Te rogamos por todos aquellos, los que están en el trabajo, en el camión, en la familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Una vez más, hermanos, vamos a orar por esos familiares inconversos, esos familiares que aún no saben nada del Señor. Corazones que impiden que el Evangelio llegue a sus vidas. Padre, hoy ponemos delante de ti a nuestros familiares, aquellos que aún no han sabido nada de ti, aquellos que ya saben algo de ti, Padre. Te rogamos, Padre, para que tú quites todo obstáculo de sus corazones, Señor, que abra sus ojos espirituales, sus oídos, para que escuchen tu voz. Santo, que ellos, Padre hermoso, puedan ver tu luz admirable, que ellos puedan abrir para que ellos vean tu luz, para que ellos vean que tú eres un Dios poderoso, misericordioso, y que tan lejos, Padre hermoso, tuyos hermanos en la fe, cerca de ellos, para que les lleven esas palabras de aliento, de libertad a sus vidas, para que ellos vean tu luz admirable, Padre, y puedan algún día llegar de rodillas a tus pies y reconocer a Jesucristo como su Redentor y Salvador de sus vidas. Gracias, bendito Dios. Ahora, hermanos, por último, oremos para que Dios guarde el corazón de todos tus hermanos, de los que estamos aquí presentes, de la familia, para que Dios los guarde en completa integridad, en pureza, en limpieza, que no se distraigan del amor de Cristo. Amén. Vamos a orar por ellos. Padre, te rogamos por la iglesia, te rogamos por los líderes, te rogamos por los pastores, bendito Dios, te rogamos por los servidores, te rogamos por los hermanos. Yo te ruego, bendito Dios, que tú guardes sus corazones en pureza, bendito Dios, que solamente escuchen tu voz, que solamente escuchen palabras de tu boca, bendito Dios, que solamente escuchen alabanzas a tu nombre, que no se distraigan de tu amor, bendito Dios. Te rogamos por sus vidas, Padre, por sus trabajos, por sus descendencias y por todo lo que hagan con sus manos, Padre, te rogamos que tú los prosperes, que sea tu Santo Espíritu en ellos todo el tiempo, tu presencia hermosa en ellos todo el tiempo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Hermanos, vamos a entrar a la presencia de nuestro Dios, alabando y bendiciendo su santo nombre. Amén. Amén. Hermanos, en esta
noche, si no me equivoco, el tema tiene que ver con que Él hace todo nuevo, ¿no? ¿Sí? Si no me equivoco. Y hay un canto que entonamos con los niños que dice: ahora en Cristo soy nueva criatura. El Señor continuamente nos está renovando, ¿sí? Porque a veces hay cosas, hay partes de nosotros que se descomponen, que se ensucian o que simple y sencillamente echamos a perder, ¿no? Una y otra vez. Pero el Señor en su gran misericordia nos ayuda a renovarnos, nos ayuda a que esas cosas viejas queden en el pasado, y Él nos ayuda a que las cosas sean hechas nuevas, ¿verdad? Nuevas. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Lo dice aún en el libro de Apocalipsis, que Él hace las cosas nuevas, ¿sí? Imagínense que si no las hiciera nuevas, estaríamos parchados por todos lados, seríamos una bola de masking tape con cinta y cinta canela, o sea, estaríamos parchados por todos lados, pero el Señor no es así. El Señor hace las cosas nuevas, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos ese canto ahí en las letras, ahora en Cristo. Y usted cante como niño, dice la palabra de Dios, que el que no se hiciere como un niño no entrará en el reino de los cielos. Así que no nos queda de otra más que hacernos como pequeños. Padre, en esta noche venimos delante de ti con gozo, con alegría y dándote gracias, porque tú, Señor, haces las cosas nuevas. Señor, confiamos en ese poder tuyo, Señor, en ese poder que crea, Señor, crea cosas nuevas de la nada, que nos renueva, que nos restaura. Muchas gracias, Señor. Por eso hoy podemos cantar con alegría, con gozo, Señor, en esa confianza, Señor, de que podemos acercarnos a ti, Señor, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador. Amén. Como la abeja.
Amén. Aleluya. Aleluya. Miren, el día que no tenga que estar con el tecladito, les enseño, vea cómo va todo el asunto. Pero bueno, algunos lo hicieron y algunos sí rugieron como leones, ¿eh? Muy bien, no tengan pena. Digo, ya sé que estamos grandecitos, pero el Señor verdaderamente quiere que nos renovemos en Él, que seamos como esos niños. Padre, gracias, Señor, porque cada mañana, aún cada mañana, Señor, tus misericordias son nuevas. Tú no reciclas, Señor, tus bendiciones. Tú no agarras las misericordias de hace un año, de hace dos años. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y te doy las gracias porque en esta noche, Señor, podemos gozarnos en tu presencia, Señor. Y Dios, recibe nuestra alabanza. Recibe, Señor, este cántico que viene de nuestro corazón para ti, Dios. Señor,
gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias porque podemos comprobar tu amor. Podemos, Señor, comprobar que tú nos has hecho nuevas criaturas, Señor, por el gozo que hay en nosotros, Señor, por ese gozo, Señor, que supera, Señor, tantas cosas, tantas situaciones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y en este momento, Señor, tú tienes que tocar algún corazón, Señor, que necesite, Señor, que necesite cambiar algo, Señor, que necesite, Señor, cambiar tal vez algún enojo por esa alegría que solo tú puedes dar. Algún corazón, Señor, que venga cargado, Señor, y que necesite ese descanso, Señor, en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, ruego para que tú los toques, Señor. Tú sabes, Señor, que cada día tenemos que enfrentar cosas diferentes.
presencia está mi corazón, es tuyo, Señor, es mi corazón. Dios, si hay áreas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, necesitan ser renovadas, Señor, porque así como están, no te sirven. Así como están, Señor, no son dignas de ti, Señor. Es por eso que clamamos para que sea tu poder. Sea tu poder el que nos transforme, Señor. Necesita más de ti.
necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Hoy necesita más de ti, necesita más. Yo necesito más, necesito más. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque solos no podemos, Señor. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu poder, Señor. Gracias, Señor. Sí, Padre. Necesitamos más de ti, necesitamos más de tu hermosa paz, de tu hermosa presencia, Señor, en nuestras vidas. Padre, necesitamos de tu compañía en todo tiempo, estar a tu lado, alabar y bendecir tu nombre, abrazarte, Señor, y darte gracias por todas las bendiciones, por todas las cosas hermosas que tú nos has dado en la vida. Bendito seas, amado Dios. Necesitamos más de ti, Señor. Enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a perdonar como tú perdonas, bendito Dios. Señor Jesucristo, Espíritu Santo, necesitamos más de tu presencia, Padre. Dele gracias, hermano. Pídele a Dios que siempre esté a su lado. Háblele, háblele, bendígalo. Gracias, Padre, por ese hermoso sacrificio que tu amado Hijo Jesucristo hizo en la cruz. Gracias por su sangre preciosa, porque por ella somos limpios y somos aceptos delante de ti. Bendito seas. Gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra. Amén. Ah, qué hermosa es la presencia de nuestro Dios. Amén. Quisiéramos que este momento fuera eterno, ¿verdad? Que no terminara. Y gozarnos en esa paz y en esa dulzura de la presencia de nuestro amado Dios. Bendito Dios, tú sabes que tu pueblo tiene necesidad. Te rogamos por la vida de Edmundo,
para que tú traigas la provisión. Te rogamos, Padre, por todos aquellos que van a viajar. Los ponemos delante de ti, Señor, por todos aquellos que tengan enfermedad, por todos aquellos que tengan necesidad de trabajo, por la salvación de los familiares, por todos aquellos que están pasando persecución, enfermedad. Padre, clamamos una vez a tu amor y a tu misericordia. Gracias, gracias Padre, porque sabemos que tú harás un milagro en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y así, hermano, lentamente puede tomar su lugar. Quisiéramos saludar a aquellos hermanos que vienen por primera vez en una reunión como esta, o que viene de otra congregación. Si es así, por favor, nos gustaría conocerle personalmente. Puede levantar su mano de mi lado izquierdo, alguien que venga por primera vez a una reunión como esta. Dios te bendice, varón. Dios tiene algo hermoso para tu vida en este día. La paz de Dios sea contigo, varón. Deja tu mano levantada, van a pasar a saludarte de una forma más personal. De mi lado derecho, alguien que venga por primera vez a una reunión como esta. Dios te bendice, varón. Deja tu mano levantada. A los hermanos que están a sus lados, por favor, salúdenlos. Denles una bendición. Bendigan sus casas, sus familias. ¿Alguien más que venga de otra congregación o que venga por primera vez a una reunión como esta? Bien. Hermano, nuestro Dios es un Dios generoso. Nuestro Dios es maravilloso, nos ayuda a tener gracia delante de nuestros jefes. Por eso es tiempo de bendecir los diezmos y las ofrendas. Si alguien quiere diezmar o ofrendar, aquí a los lados están los hermanos Ujieres. Le puede pedir un sobre para que usted deposite su diezmo, su ofrenda, y lo pueda depositar en el alfolí. Los hermanos pasarán a su lugar. Y vamos a dar gracias por los diezmos y las ofrendas. Levante su voz. Padre, porque eres bueno, porque eres generoso, y a pesar de nuestros pecados, Señor, tu misericordia siempre está con nosotros. Y siempre bendices nuestras alacenas, nuestro trabajo. Siempre das agua para los campos, Señor, para que los árboles den fruto, para que siempre haya grano en abundancia, Señor. Bendito seas, amado Dios, porque nunca te olvidas de nuestras necesidades. Te pedimos que bendigas nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que bendigas nuestros trabajos. Bendigas a nuestros jefes, nuestra salud, que tú siempre nos des entendimiento y sabiduría para sobresalir en nuestro trabajo, Padre hermoso. Gracias, gracias por todo ello. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mientras los hermanos pasan el alfolí, permítame compartirle unos avisos. Hermano, nunca es tarde. Nunca es tarde para estudiar. Y nuestro amado Dios a todos sus hijos les ha prometido sabiduría y entendimiento. Así que yo le invito a todas las personas interesadas en obtener su certificado de preparatoria. Se les invita para que asistan el próximo sábado de las 10 a las 12 horas en el Salón Veraca para recibir informes e inscripciones. Hermano, es una excelente oportunidad poder continuar adelante. Como hijos de Dios, siempre seguimos hacia adelante, no nos detenemos, siempre seguimos hacia adelante, y qué mejor oportunidad para aquellos que no han terminado su preparatoria, puedan recibir su certificado de preparatoria y continuar con sus estudios. Amén. También
Les tengo otro aviso, se solicitan servidoras de tiempo completo en casa asistencia, educadoras, pedagogas y puericulturistas interesadas en comunicarse a las oficinas con Lorena Gómez. Podemos compartir este aviso con las damas de la familia, con nuestras esposas, con nuestras hijas o con hermanas en la fe, que sepamos nosotros que tienen estas habilidades para ir a bendecir. Y por último, hermano, este 10 de diciembre tenemos una desmañanada. Dice la palabra que busquemos a nuestro Dios de madrugada. ¿Quién va a ir? A ver, levanten sus manitas. Es de mucha bendición, hermanos, que nos levantemos temprano a dar gloria y honra a nuestro amado Dios. Amén. Bien. Vamos a dar paso a la palabra. Perdón, antes de pasar a la palabra, vamos a ver la transportación. ¿Hay alguien de mi lado derecho que tenga necesidad de transporte? ¿Para dónde va, hermano? ¿Alguien que pueda llevar a nuestro hermano a Mundo E? ¿Alguien que se quiera llevar la bendición? ¿Hermanos? También aquí hay un hermano. ¿Ya lo ubicó? Ya. ¿Alguien más que tenga necesidad de transporte? ¿Para dónde va, hermano? ¿Alguien que vaya al TEC de Monterrey que pueda apoyar a nuestro hermano? ¿Ya ubicó el hermano? Gracias, varón, Dios te bendiga. ¿Alguien más que tenga necesidad de transporte? De mi lado. Ok. ¿Alguien más que tenga necesidad de transporte de mi lado derecho? Gloria a Dios. Bien, ahora sí vamos a dar paso a la palabra con el tema Haciendo Todo Nuevo. Nuestro Dios hace todo nuevo, amén. ¿Quiénes han tenido una vida nueva con nuestro Dios? Amén, gloria a Dios. Bien, pues invitamos a nuestro hermano Elías Archundia, quien va a compartir la palabra en esta noche. Vamos a orar por él. Levanten su voz, dirijan sus manos hacia él. Padre, te damos las gracias por la vida de nuestro hermano Elías Archundia. Padre, yo te ruego que tú pongas hoy esas palabras que vienen de tu corazón, que bendiga su casa, su trabajo, sus manos, que todo lo que él haga prospere, Señor. Y te ruego, bendito Dios, que lo uses con poder en tu reino, ahora y siempre, en todo lugar y en todo momento. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Se le va a pedir que me tenga un poco de paciencia. Vengo saliendo un poquito de la garganta. Pensé que no iba a poder venir a compartir, pero la verdad es que no me iba a perder la bendición de estar delante de usted. Dios ha sido fiel, ha sido bueno, y pasando algunas pruebas también, Él nos ha fortalecido. Él ha sido verdaderamente bueno con mi familia, con un servidor, porque aún pasando pruebas, Dios siempre nos sustenta, nos fortalece y nos muestra su poder y su amor. ¿Usted lo ha visto así? ¿Lo ha vivido también? Gracias a Dios. Pues el tema de esta noche, como lo comentaba ya Miguel, es haciendo todo nuevo. Y yo quiero hacerle la pregunta a usted, varón, y a algunas hermanas que nos acompañan también. ¿A quién le gusta estrenar algo? A ver, levánteme su mano. ¿A quién le gusta estrenar algo? A ver, ¿qué le gusta estrenar? Rápido, rápido, dígame. ¿Un traje? ¿Qué más? ¿Un auto? ¿Un auto? ¿Qué más? ¿Zapatos? ¿Una bicicleta? ¿Qué más? ¿Unos bolsos para las hermanas? ¿Unos zapatos, zapatillas, pinturas? Y seguimos, ¿verdad? ¿Un celular? ¿Qué más? ¿A quién no nos gusta estrenar? Que Dios nos prospere y nos bendiga y que podamos ir y comprar aquello que hemos visto y que está en el aparador y que lo podemos adquirir. ¿Verdad que sí? Es muy agradable poder comprar algo nuevo y saber que, bueno, a través de nuestro trabajo Dios nos bendice para poder comprar algo, como lo habíamos comentado. Pero ¿qué ocurre también si, por ejemplo, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, etcétera, le dejaron a usted algo? Algo que sea antiguo, alguna pintura,
alguna máquina de coser, por ejemplo, en mi caso, mi abuela me dejó su máquina. No sé, a lo mejor algún mueble, algún ropero antiguo, esos de muebles de caoba, muy caros, muy finos, pero que no están en buenas condiciones. ¿Alguien tendrá alguna propiedad así? ¿Nadie? Sí, uno. ¿Qué tiene, hermano? Un ropero, una cama, muy antiguo, un chifonier, muy bien. Y quisiéramos verlos, ese tipo de artículos, a lo mejor alguna obra de arte muy cara que necesita ser repintada, retocada por alguien que sea quien. ¿Cómo se le llama a esa persona que qué hace? Restaurador. Un restaurador, ¿verdad? Un experto. Alguien que realmente sepa cómo volverlo al estado original. Al estado en el que creó esa obra, ese mueble, ese auto, vuelva nuevamente a su estado original. ¿Sí? Justamente me di a la tarea de revisar un video, bueno, varios videos, y yo no sé si en su oportunidad alguien de aquí ha visto un programa que se llama Los Restauradores. Bueno, pues dentro de ese video, vamos a pasar ahorita este video, un fragmento nada más, le llevan ahí a esta persona, a este restaurador, un prototipo, miniatura de un Porsche. Vamos a escuchar, por favor. A ver, tengo un proyecto aquí y quisiera que lo vieran. Veamos. ¡Oh! Vaya, es increíble. Es un Ferrari Bimbo Racer de 1958. Déjame buscar. Estoy aquí en Restauraciones Rick para restaurar el Bimbo Racer del año 58. Mi esposa tiene este auto desde que tiene 5 años y quiero restaurarlo para que mis nietos puedan conducirlo y disfrutarlo. Es un Ferrari español. Sí, son geniales porque fueron diseñados por el mismo diseñador de los autos Ferrari, Giovanni Michelotti, y son una réplica exacta del Ferrari Spider. Sí, es genial. ¿Dónde lo compraste? Lo compraron los padres de mi esposa cuando era una niña. ¿En serio? Sí, ella no sabe que estoy aquí. Quiero darle una gran sorpresa cuando esté listo. Sería una buena sorpresa. Y ella lo manejaba en el patio cuando era pequeña. Y luego, continúa, tiene que haber más de esta historia porque ya puedo verlo. Alguien comenzó antes. Y luego alguien intentó restaurarlo y lo desarmó. Ha estado desarmado durante 40 años. Vaya. Lo otro que noté es que esto es un motor de fricción. Fue diseñado para que cuando frote en las llantas lo haga funcionar. Luego empezó a salir un modelo con cadena, así que este es el primer modelo. Es muy genial. La ingeniería de esto es increíble para ser el juguete de una niña. Es decir, estamos hablando de un Ferrari. Este auto iba a 8 o 16 kilómetros por hora y recorría 48 kilómetros. Dices que alguien lo desarmó, tiene todas las partes. Espero que estén allí, diré que el 99% está allí. De acuerdo. La parte trasera tiene suspensión, cosa que es genial, tiene frenos. No vi el parabrisas. No tiene parabrisas. Seguramente tendremos que hacerlo. Sí. Es decir, me imagino que quieres restaurarlo, pero ¿cómo quieres hacerlo? Quiero restaurarlo a su modelo original tanto como se pueda. Me gustaría que fuera rojo. Rojo Ferrari. Me gustaría que el interior fuera color crema. De acuerdo. Como los Ferraris originales. De acuerdo. Bien. Y que funcione. ¿Y que funcione? Bien. ¿Cuánto crees que cueste la restauración? Bueno, lo que sucede es que es básicamente como un auto pequeño. El trabajo será quitarle toda la pintura, hacer todo el trabajo de carrocería, revisar el chasis, hacer que todo funcione, averiguar qué se necesita. Dijo que entre 15 mil y 20 mil dólares. Para repararlo completamente necesita un... Para todo el equipo. Estoy ansioso por enseñártelo. Tengo un amigo, Matthew. Él lo traerá. ¿Quieres verlo? Sí, trae. ¿Quieren verlo? Estoy lista. ¡Matthew! ¡Puedes salir! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Mira, las luces funcionan! ¡Es increíble, Dios mío! ¡Oh, Dios! Oh, sí, es genial. Han pasado tal vez 40, probablemente casi 40 años desde la última vez que lo vi. Cuando vi mi Bimbo Racer, quería llorar. Era tan hermoso y me trajo muchos recuerdos de mi infancia. Estoy muy feliz de que esté listo. Dios mío, Rick, es hermoso. Luce tal como lucía antes. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Dijo esta persona al que se lo llevó, lo traigo con un experto como tú, un restaurador. ¿Cómo quedó? Como el estado original, como estuvo hace 40 años.
Es impresionante. Y usted va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto, hermano, con la prédica que vamos a escuchar en esta noche? Bueno, pues acompáñeme ahora, por favor, vamos a la cita base de esta enseñanza. Juan, capítulo 3, versículo 1 al 15, por favor, acompáñeme. Vamos a leer, por favor, Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 15. Dice así: Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de qué y de qué, no puede qué. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te diga: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así en todo lo que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede hacer esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os enseño las celestiales? Nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, gloria al Señor. Así que esta enseñanza, Nicodemo viene a platicar con el Señor y le dice: Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque todo lo que estás haciendo no puede provenir más que del Eterno. Y él empieza a dar esa enseñanza, le dice: ok, es necesario que tú nazcas de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo voy a poder nacer de nuevo si ya soy viejo? Bueno, pues efectivamente ahí lo estamos viendo, cómo podemos hacerlo. Usted sabe que hay dos nacimientos. ¿Sí sabe que hay dos nacimientos? ¿Sí o no? Digo, no es ninguna falsa filosofía que le quiero implantar, no. Hay dos nacimientos. Cuando nacemos desde el vientre de nuestra madre, ese es el primer nacimiento. Y cuando conocemos a Jesucristo, ¿es qué? El segundo nacimiento espiritual. ¿Sí? Damos a luz. Espiritualmente el Señor nos da luz porque creemos, porque nacemos de nuevo, porque somos nuevas criaturas. Quiero que me acompañe a Eclesiastés, perdón, capítulo 5. Eclesiastés, capítulo 5, para que veamos algo interesante ahí en Eclesiastés. ¿Ya llegó usted a Eclesiastés? Porque yo todavía no. Ahí estamos ya. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Algo muy interesante que está plasmado aquí en Eclesiastés, que nos da la perspectiva de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, dice así: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. ¿Y qué? A ver, todos juntos y fuerte. Y Dios restaura lo que pasó. Dios ha restaurado su vida, pero falta todavía que siga restaurando. Y ahorita lo vamos a ver. Pero en realidad, cuando queremos ser restaurados, tenemos que venir con el experto. ¿Y quién más que el que nos creó, verdad? Quien conoce nuestros pensamientos, quien conoce nuestras alegrías, quien conoce nuestras tristezas, quien conoce todo lo que hay, hasta el más íntimo pensamiento dentro de nosotros.
Cuando vivíamos en otros tiempos agradando a la carne, el pecado, ni siquiera sabíamos de un nacimiento espiritual. Hoy que lo sabemos, debemos de experimentar ese nuevo nacimiento. ¿Cómo? Muy sencillo. Vamos a leer Romanos 10. Acompáñenme a Romanos. Romanos capítulo 10. ¿Ya llegó usted allá a Romanos capítulo 10? ¿Sí? Vamos a leer ahora los versículos 9, 8 y 9, perdón. 8 y 9. Y este pasaje lo utilizan mucho los evangelistas, aquellos que comparten, que hablan de la palabra, pero también pues es importante sacarlo para que sepamos lo que dice la Escritura y podamos apropiarnos de él. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿serás? ¿Serás? Los que van a reclusorios, los que van a hospitales, y más la gente que va a hospitales, que hay gente que realmente ya está desahuciada, está por morir, pues se le tiene que llevar de esta manera, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo entregó a los muertos, serás salvo. Y esa es una realidad. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa confianza de saber que somos y que ya estamos siendo hijos y siendo recibidos por parte del Señor. Quizá usted me diga, hermano, esto ya es para mí un tanto conocido. Ya recibí al Señor, soy bautizado, ya hasta me sé citas que estás dando. He leído la Biblia por varios años, está bien, pero quizá han pasado esos años y ya no se ve nacido de nuevo, hermano. Ya no se ve restaurado por ese restaurador de su alma, como debe de ocuparse día con día. A veces nos confiamos, entramos en nuestra zona de confort y decimos, ah, pues que ya me sé la cita, es más, ya ni la busco, ya la leo acá enfrente. O es más, ya no traigo mi Biblia, ahora traigo mi celular. Y caemos en esa parte de confiarnos, en esa parte de descuidarnos. Y entonces empieza a haber un deterioro, así como vimos ese auto. Empieza a haber ese deterioro porque nos arrumbamos, ¿sí? Y estamos ahí arrumbados. Sí, escuchamos y venimos, pero estamos arrumbados en un rincón. Y Dios no quiere eso de usted y de mí, en ninguna manera. Porque Él no nos creó para que nosotros estemos así. Él nos creó para que estemos en el modelo original, como hijos de Dios. Vamos a una cita más para revisar. Vamos a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, acompáñame ahora a Filipenses, capítulo 2. ¿Cómo tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, hermano? Siendo descuidados. Pues ya me bauticé, ya recibí al Señor, ya tomé un chorro de cursos. ¿Cómo querrá Dios que nos ocupemos? Dice, vamos a leer ahí en Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué? En nuestra salvación, ¿cómo? Con descuido, con desánimo, llegando tarde, criticando, juzgando. ¿Cómo debemos de ser? ¿Cómo debemos realmente ser restaurados en nuestra vida espiritual? ¿Cómo debemos de estar y cómo debemos caminar y guardar nuestra salvación? Ahí lo dice muy claro, lo dice, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. De esa manera el Señor quiere que usted y yo nos estemos ocupando cada día, no solamente el lunes en la noche, varones, no solo los domingos que vengo al servicio, todos los días. Porque estamos en un proceso de restaurarnos, de seguir avanzando en la vida espiritual. Tres áreas que debemos revisar. Acompáñeme por favor a Primera de Tesalonicenses. Vamos a Primera de Tesalonicenses.
Y por cierto, le quiero preguntar, ya que somos creación de Dios y Él nos creó en el vientre de nuestra madre, ¿qué elementos, cuántos elementos somos de creación usted y yo? ¿Cuáles son? ¿Es correcto? ¿Sí? Somos como el Señor, espíritu, ¿sí? Somos en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Somos un ser de tres. Ajá. Vamos a leer ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, perdón, capítulo 5, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice ahí, y el mismo Dios de paz, ¿qué? Os santifique por completo. Una parte nada más de tu cuerpo, otra parte nada más de tu alma y una de repente de tu cuerpo. Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean que guardados, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser guardados, hermano, las tres áreas de nuestra vida. Y es lo que tenemos que revisar en esta noche usted y yo. Porque tienen que ser santificadas y la santificación tiene que ver con lo nuevo. El Señor quiere seguir haciéndonos nuevos, nuevos, nuevos cada día. Ser renovados, como cantábamos, renuévame Señor. Haz de mí una persona nueva en mi corazón. Todo lo que hay dentro de mí tiene que ser renovado. La primera área es la espiritual. Al ser creados somos seres tripartitas, como ya lo decíamos. Nuestro espíritu nace cuando tenemos un encuentro con el Señor y esa área debe de estar hoy activa. ¿Usted ya recibió al Señor? ¿Cuántos han recibido al Señor? Levánteme su mano. ¿Cuántos han recibido? A ver, ahora bájela. ¿Cuántos no han recibido? ¿Cuántos no han confesado públicamente a Jesucristo? ¿Nadie? Nada más una persona, ok. ¿No ha confesado usted públicamente? Ok, perfecto. La primera área es esa. ¿Está usted activo espiritualmente? Porque ya recibimos a Jesús. Ahí en Juan, regresamos ahí al Evangelio de Juan nuevamente al capítulo 3. Por favor, si me acompaña. Juan capítulo 3 de la cita base con la que iniciamos esta enseñanza. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que hoy por hoy usted, si ya es cristiano, ya recibió, ya confesó a Jesús, quiere decir que su espíritu ya está activo delante del Señor. Y esa es la primera parte que usted y yo tenemos que cuidar. Nuestra salvación, lo que leíamos, nuestra salvación tenemos que cuidarla con temor y con temblor. No podemos descuidarla, porque entonces va a pasar lo que ocurrió con ese carrito que vimos ahí, 40 años ahí arrumbado. Y a lo mejor usted puede tener muchos años de venir a la iglesia, o a lo mejor pocos también, pero ya se conformó, ya cayó en una rutina, ya para ustedes venir, sí, vengo el lunes, me siento, escucho, recibo y me voy. Ay, fue lo mismo, parece. Eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Quiere que vengamos siempre con esa expectativa. Señor, ¿qué me vas a hablar en esta noche? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué planes tienes para mí? ¿Dónde me quieres corregir? ¿Dónde quieres hablarme? ¿Dónde me quieres exhortar? Dele por ahí, métale un codazo a su vecino que se está durmiendo. Gloria a Dios. Pero en realidad es esto, hermano. Usted y yo tenemos el gran reto, el gran trabajo de ir, de esforzarnos, de buscar de Dios para que nuestro espíritu esté activo con las cosas de Dios. ¿Cuál sería la segunda área? El alma, muy bien. ¿De dónde están qué? Las emociones, ¿qué más? ¿Los qué? Los sentimientos, ¿qué más? La voluntad, ¿qué más por acá? Temperamento, ¿qué más? Los pensamientos. ¿Qué? ¿No le escuché bien más fuerte? Efectivamente están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras ideas, nuestros recuerdos,
anhelos, donde también vienen los ataques del enemigo a través de pensamientos negativos. ¿Le ha pasado a usted? ¿Sí le ha pasado? Que de repente usted llegó aquí hace rato, están los hermanos que pasan lista y a lo mejor no lo saludaron porque estaba, sí, no me saludó, ah, pues si no hubiera venido. Y empieza a trabajar. Si es que ya le caí mal, si es que pues ya me quitó el habla, ya me quitó el saludo. Y empieza a trabajar nuestra mente y el enemigo actúa de esa manera y empieza a llevarnos por algo que no es. ¿Cómo podemos entonces trabajar con el área del alma? Porque tenemos que seguir batallando con esos pensamientos hasta que nos lleve el Señor. Pensamientos negativos hacia mi persona. No puedo, no sirvo. Sí, ya sabía que no lo iba a hacer. Pensamientos negativos que nos mantienen en derrota y que tenemos que ser restaurados y permitirle al Señor, sobre todo, que Él nos esté restaurando, que haga las cosas nuevas en medio de nosotros también. No, ya sabía que no lo iba a lograr. Sí, no soy un tonto. ¿Cuántas veces ha pasado que en su mente vengan esos pensamientos? Y además lo que nos rodea, aparte de batallar, las circunstancias que nos rodea, si nos lo permitimos, pues peor aún, nuestra alma va a estar atrapada en situaciones que Dios no quiere. La única forma de mantener a raya nuestra alma es llevarla cautiva. ¿Cómo la puedo llevar cautiva mi alma? ¿Cómo? Si a diario soy bombardeado con medios de comunicación como la radio, la televisión, el internet, el celular, que ahí estamos todo el tiempo viendo y viendo y viendo. ¿Pero estar activo cómo? Ah, ok. Exactamente. Vamos a una cita ahorita que comenta esto el hermano. Segunda de Corintios, acompáñeme por favor a Segunda de Corintios. Porque digo, no vamos a comprar un par de esposas y me voy a llevar cautiva a mi alma con unas esposas, ¿verdad? Pero ahí debe de haber una forma, una fórmula en la que yo pueda llevar cautivas mi alma a las cosas que Dios tiene para mí. Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, dígale que estoy ocupado ahorita, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Fíjese bien lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Ya lo tiene usted? Vamos a darle lectura. Pues aunque andamos en la carne, a ver, pellizque a su hermano que tiene al lado. Métele un pellizcón ahí. Digo, no respondo si le va a regresar él un golpe, pero... Andamos en la carne, o sea, quiere decir que estamos en un cuerpo de carne, ¿sí? O sea, estamos en un cuerpo de carne y dice la Escritura, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿qué? A la obediencia de Cristo. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Antes de salir a trabajar, antes de que ya se me hizo tarde en la mañana, porque ya sonó el despertador y me aventé mis 5 minutos que se prolongó a 10 o a 20 y salgo corriendo, levantarme temprano, orar a Dios, arrodillarme, buscar de Dios, poner mi día delante de Él, bendecir su nombre, irme, salir confiando en que Él me guarda, el que va conmigo, llevando cautivo, no peleando con el que va a mi derecha, a mi izquierda, porque eso es empezar a dejarnos llevar por la carne. Y aunque andamos en la carne, no debemos militar según la carne, ¿sí? Nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios, para que podamos destruir toda idea, todo pensamiento, todo argumento que quiera levantarse contra la voluntad de nuestro Dios, hermano. Así que
ya vimos dos áreas, la de nuestro espíritu, que debe estar conectado espiritualmente, a, por así decirlo, redondeando esta situación espiritualmente con el Espíritu de Dios, siendo llevados, siendo guiados. Nuestra alma, donde vienen todas estas ideas, pensamientos, anhelos, recuerdos, tienen que ser llevados cautivos a la obediencia a través de la palabra. Voy a estar meditando, leyendo la palabra. ¿Qué tiene el Señor de promesas para mí este día? ¿Qué es lo que me va a recordar también lo que Él ya me había dicho que no hiciera o que sí hiciera? Que sí hablara y que no hablara. Porque es importante que estemos conectados espiritualmente con el Señor. ¿Estará usted de acuerdo conmigo? La lucha que vimos ayer en el campo de batalla llamado mente tiene que estar bien capacitada y adiestrada por su palabra y pensar en lo que dice Filipenses. Vamos a regresar a Filipenses. Acompáñame por favor a Filipenses. Ahora en el capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Salud. ¿Qué dice la Escritura? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, sea algo digno de alabanza, en esto te olvidas, te vas a olvidar. Todo lo que es digno, todo lo que es justo, lo que es puro, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿En el periódico? ¿En el noticiero que vemos diario o escuchamos? ¿En el internet, en el Facebook? No lo vamos a encontrar ahí, ¿verdad? Seguramente no. Lo vamos a encontrar en la Escritura. Y si usted medita antes de dormir y al levantarse y andando en el camino, nuestra mente va a ir cambiando. Y le vamos a permitir al Espíritu de Dios que opere en nosotros y que venga una restauración, una renovación, y entonces se haga esa área también nueva en nosotros. ¿Sí? Por tal motivo tenemos que trabajar diariamente, hermano, en esto. ¿O habrá alguien que diga, no, hermano, yo tengo otra fórmula, ¿cómo hacerlo para no caer en tentación? ¿Habrá alguien? No, ¿verdad? Solamente a través de la bendita palabra de Dios. Solamente. Ni la filosofía, ni el humanismo, ni los buenos deseos, ni la buena vibra, como dicen por ahí, nos puede ayudar a librar la batalla que tenemos en nuestra mente a diario. A lo mejor usted está sentado aquí, ah, ya me cansé, ya me quiero ir, ¿a qué hora será? ¿Ya terminará? Ni el yoga, ni la meditación trascendental, nada de eso va a poder hacer que nosotros tengamos esa victoria espiritualmente en nuestra mente, hermanos. Nada más que la bendita palabra de Dios. Pero por sí sola, pues no va a poder surtir efecto. Si usted no la estudia, si usted no la medita, si usted no la está repitiendo, lo más seguro es que tenga derrota y entonces diga, es que hermano, me viene un pensamiento negativo de mentir, o me viene un pensamiento de codiciar o de mirar a la mujer de mi prójimo, etc. Usted sabe, hermano, usted sabe de qué pie cojea y el Señor más. Pero precisamente por eso tenemos que estar preparados para las artimañas del enemigo. Nuestra mente, como lo repetía, es un campo de batalla donde viene y vamos a estar peleando y luchando. Si usted se deja vencer, pues ni hablar. Pero el Señor no quiere que usted esté en derrota. Sí, es que yo quería, pero pues sí, tenía muy buen propósito, pero ¿qué crees? Y soy débil, la verdad, pues soy humano y tengo carne, pero pues ni modo. No, porque como lo leímos, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, según los deseos, según los pensamientos de la carne. Vamos a la tercera área. Esta se pone más candente. ¿Por qué? Porque es ¿cuál? Nuestro cuerpo. ¿Podremos dejarlo en casa y salir con el puro espíritu? Pues no, ¿verdad? No podemos ser como si fuera un saco. Lo dejo colgado y me voy sin saco.
No podemos. Pero tenemos que aprender a través del Señor, a través de su palabra, cómo armonizar las cosas espirituales, emocionales y físicas que Dios nos ha dado, porque por eso nos creó en tres. A ver, mediten esto. ¿Jesús vino solamente en espíritu? Vino también en carne, y también tuvo debilidades, y también lloró, y también se cansó, y también tuvo sed, y también tuvo temor cuando se enfrentaba a la muerte. Así que Él pudo hacerlo y lo pudo lograr. Y a lo mejor se dice, sí, pero Él era Jesús. Pero dice que mayores cosas haremos porque Él va al Padre. Y si Él pudo, y le pedimos a Él que nos fortalezca, que nos ayude llevar cautivo nuestros pensamientos, créame, el Señor va a obrar poderosamente en medio de nosotros. La tercera área, pues, es el cuerpo, llamada también ¿qué? ¿Qué es nuestro cuerpo para Dios? ¿Qué? Es un templo. Hay templos más bajitos como yo, hay templos más altotes, hay templos más anchotes, hay templos más morenos, más güeros, ¿sí? Pero finalmente somos un ¿qué? Un templo, ¿verdad? ¿A usted le gustaría entrar a este templo y que estuviera sucio? ¿Que oliera mal? ¿Que estuviera oscuro? ¿Que no hubiera lugar donde sentarse? Cuando usted entra aquí, ¿cómo lo encuentra este lugar? ¿Qué más? Agradable. Está con luz, con lugares disponibles, ¿sí? Un cafecito, es más, hasta cafecito nos dan, gracias a Dios. Gloria a Dios. Somos templo del Espíritu. Vamos a leer Primera de Corintios. Acompáñame, por favor, ahora Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no qué? No sois de vosotros. O sea, este cuerpo, que en realidad es el envase, por así llamarlo, donde está vertido el Espíritu y nuestra alma, no nos pertenece a nosotros. De tal manera que, ¿cómo tenemos también que cuidar este cuerpo, hermanos? Usted dígame. Así es, ¿qué más? ¿Tenemos obviamente que comer desordenadamente? ¿No descansar? ¿No tomar medicamentos si lo requiero? ¿No comer a mis horas? O sea, malpasarme. ¿Tener una vida sedentaria? Pues no, ¿verdad? Sino todo lo contrario. ¿Alimentarnos qué? Sanamente, hacer ejercicio, medicarnos y checarnos periódicamente, ya que somos templo del Dios viviente. Pedirle diariamente al Señor fortaleza física para nuestras actividades. Si usted tiene actividades que sean físicas de alguna, como un mecánico, plomero, electricista, etcétera, que sea físico, pedirle al Señor esa fortaleza, que le dé esa fortaleza a diario para poder soportar su trabajo, las jornadas de trabajo. Que sea, a lo mejor suene el despertador, híjole, otra vez a pararme, ya ni modo, vamos a trabajar otra vez, a ver, si hay clientes, a ver. Dios no quiere eso, hermano. Levantarnos, Señor, gracias por este día, gracias porque has sido misericordioso, porque has guardado mi vida. Hoy me das una oportunidad nuevamente de tener oportunidad de ver ese cliente, de ver a esa persona, de estar con mis compañeros de trabajo, de esforzarme, de sacar los pendientes en tiempo y en forma. Porque Dios quiere que seamos así, hermano, y que nuestra vida, nuestras áreas sean transformadas cada día. Vamos a Isaías, ahora en el Antiguo Testamento, acompáñenme al profeta Isaías.
profeta Isaías, capítulo 40. Ya lo tiene, usted ya llegó ahí a Isaías 40, 29 y 31. 29 al 31, perdón, del 29 al 31. Dice la Escritura: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán que levantarán alas como águilas, correrán y qué, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, los que esperan en el Señor. A lo mejor usted se siente cansado, es que tengo años de venir a este lugar y siempre lo mismo. Pídale al Señor qué propósito tiene para usted, porque por supuesto que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y aun en que estemos pasando circunstancias adversas y pruebas, Dios a través de esas pruebas nos ayuda a caminar, a madurar y a superar y a ser testimonio para otros. Mire que físicamente a veces nos sentimos cansados porque el cuerpo se desgasta. De verdad, no me lo creería usted, yo estaba afónico totalmente, no podía hablar el día de ayer. Ahí estaba Miguel que me habló por teléfono y la verdad es que no pude hablar, tuve que textearle porque no podía hablar. Y otro hermano me habló y me dijo, oye, me pregunté algunas cosas y le dije, ¿sabes qué? Oren por mí porque mañana me toca compartir y no sé. Dice, Dios va a sanarte, y gloria a Dios. El Señor me sanó, hermano. Sí, estoy un poquito mormado, pero gracias a Dios puedo compartir, puedo estar delante de usted. De verdad, le doy la gloria a Dios por ello. Así que Él nos da fuerzas, hermano. Tenemos que pedírsela. Dios es real en medio de nosotros y Él está aquí. Y si usted vino e invirtió esta hora y media de estar aquí sentado, es porque Dios tiene un propósito especial para usted. Volte con la persona que tiene al lado y dígale, el Señor tiene un propósito especial para ti hoy en esta noche. Dígaselo. El Señor tiene algo especial para ti en esta noche. Y no es justamente que regrese a dormir a su cama, sino que Dios hoy tiene que impactar su corazón. Dios hoy tiene que despertarlo para que seamos y se hagan las cosas nuevas en esas tres áreas de nuestra vida. Ya que las revisamos, ya que vimos todas estas áreas, yo quiero que usted ahora se analice delante de Dios. Quiero que pedirle a usted que ahora pues tome una actitud de oración, que cierre su Biblia o mantenga su teléfono ahí volteado y medite en este momento. Le voy a pedir que se tome un par de minutos, ya que revisamos estas tres áreas en nuestra vida que tienen que ser nuevas, y que sea lo más honesto posible con el Señor. No conmigo, mire, yo realmente soy solamente un instrumento de Dios en sus manos. Y créame que a mí también Dios me habló antes que a usted, por supuesto. Padre, y que en esta noche que tú estás trayendo a nuestras vidas el meditar, el meternos delante de ti, el escudriñarnos, el reconocer, Señor, que necesitamos que las cosas sean todas nuevas en nosotros, empezando en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, que anhelemos platicar contigo todos los días. Danos el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Que no pase un día sin que podamos platicar contigo, Señor. Que no pase un momento sin que podamos expresarte lo que anhelamos, lo que queremos, lo que nos duele, lo que nos aqueja, lo que nos aflige, Padre. En nuestra alma que batallamos tanto con ideas, con emociones, con pensamientos, que las podamos llevar cautivas delante de ti, Padre, como lo dices en tu palabra. Que en esta noche podamos entregar nuestros pensamientos a ti. Donde hemos sido vulnerables,
donde hemos permitido que quizás hasta el mismo enemigo haya trabajado en ellos, pero no queremos darle más paso, Señor. No queremos volver al viejo hombre, queremos ser nuevas criaturas en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús y en nuestro cuerpo, Señor, si hemos sentido cansancio, debilidad, agotamiento, desnutrición o sobrepeso, Padre, ayúdanos a nivelar, Padre, nuestra presión arterial. En el nombre de Jesús, nuestra forma de comer y de consumir alimentos o grasa. Queremos, Señor, ser un templo agradable a ti. Queremos cuidarnos cada día para poderte servir y ser portadores de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tu misericordia es para siempre. Y porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Y también quiero aprovechar, si hay alguien que no haya recibido aún a Cristo Jesús en su corazón y lo quiere hacer públicamente, quiero invitarle a que levante su mano ahí en su lugar. Que levante su mano, que no le dé temor, gracias a Dios. Quien no haya aceptado nunca a Cristo Jesús en su vida y si lo quiere hacer en esta noche, que levante su mano y que pase aquí al frente, que no tenga temor, gracias a Dios. Y así como estás de frente a mí, así como estás de frente a mí, te voy a pedir que repitas, cierra tus ojos, que primero te hagas a tu mente todas aquellas cosas en las cuales tú hayas desagradado a Dios en tu vida, sin que a mí me lo digas, pero en tu mente díselo y pídele que te perdone. Gracias, Señor, porque estás redarguyendo, estás tocando, Padre, el corazón. Tú estás quitando, Señor, toda culpabilidad de su vida en el nombre de Jesús. Y tú estás mirando su corazón, que está siendo sincero en el arrepentimiento, Señor. Ahora te voy a pedir que repitas estas palabras conmigo. Señor, en esta noche reconozco que soy pecador, pero que también está abierta la puerta a salvación. Te recibo y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Que entre Jesús a mi corazón y que me guíe de hoy en adelante. Me entrego a ti como tu Hijo. Recíbeme en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Estire su brazo hacia acá. Vamos a orar. ¿Cómo te llamas? Humberto. Vamos a orar por Humberto. Padre, bendecimos la vida de Humberto, porque sabemos, Señor, que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y hoy tú has traído a Humberto, Señor, esta noche, porque él es valiente y públicamente se ha levantado y ha reconfesado sus pecados, pero también te ha aceptado como su Salvador. Lo bendecimos, Padre. Guíalo, Dios, a partir de este momento, y que tú restaures su corazón desde este momento en adelante y que tú obres poderosamente en él como testimonio a propios extraños. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Toma tu asiento. Felicidades, Humberto. Felicidades. Gracias a Dios. Es ahí donde se cumple la palabra de nuestro Dios. Es ahí donde las cosas que dice el Señor, que sin confesar tus pecados, y lo que leíamos de Romanos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que hieres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y en esta noche Humberto ha nacido de nuevo como nueva criatura. ¿Qué le parece, hermano? Gloria a Dios. Y póngase usted de pie, vamos a terminar este momento agradeciéndole a Dios para que ya nos pueda despedir el moderador. Padre, tú has sido fiel con nosotros, Señor. Gracias por esta noche, mi Dios. Nos vamos agradecidos, Padre, porque tú has hecho grandes cosas y seguirás haciendo muchas cosas más en medio de estos varones, Señor. Los que nos han seguido a través de internet o los que escucharán este mensaje, Padre, que también tú les impactes, que tú les hables en su corazón, Señor, que llegue a aquellos corazones que han estado buscando y han estado preguntando por todo aquello que tú has respondido en esta noche. A ti sea la gloria y la honra. Gracias por el privilegio de permitirme compartir una vez más tu palabra, Padre. Bendito sea, Señor. Bendito eres en el nombre de Jesús.
Amén. Hermanos, pues cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. No nos desviemos ni a diestra ni a siniestra y pidamos a nuestro Dios que nos lleve por sendas de amor y de justicia. Vamos a despedirnos alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Amén. La paz de Dios sea con ustedes, varones. Amén. Es que esto tarda en calentar. Gracias, Señor, porque por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has hablado a nuestro corazón, Señor. Cada uno ha recibido algo y cada uno nos llevamos algo, Señor, para poner en práctica, Dios. Queremos bendecir tu nombre, queremos alabarte, Señor, porque tú eres bueno desde el amanecer hasta el anochecer. Y Padre, por siempre cantaremos de tu amor, Señor. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor. El río de tu amor vendrá, mi corazón recibe ya tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad, mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor. Amor por siempre, cantaré de tu amor. Sobre los montes sonará, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibe tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad, mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor. Señor les acompaña, que descansen, que el Señor renueve sus fuerzas para mañana. Dios les bendiga.